estamos en plena ruta, camino a Corcovado, una pequeña localidad que está a unos 70, 80 kilómetros de Esquel. Y justamente fuimos invitados por un televidente, Eugenio Klein, a la cual tenemos que agradecerle profundamente porque gracias a él vamos a poder descubrir y apreciar la buena gastronomía de aquella localidad. También nos han prometido buena pesca. Tengo que agradecerle profundamente al señor intendente Ariel Molina, que nos hemos puesto en contacto con él y también nos espera. Muchísimas gracias, amigos, por estar del otro lado y acompáñenos a vivir una verdadera aventura gourmet. Esto es Guía Gastronómica Televisión. Tomamos la ruta con destino al sur. Paisajes increíbles, atardeceres soñados, un poco de ripio y llegamos a nuestro destino. Bienvenidos a Corcovado, provincia de Chubut. Amigo Eugenio. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por recibirnos en Corcovado. No lo conocía, sinceramente no lo conocía. Me quedé asombrado con la gente, con el trato que nos han, obviamente, brindado a todo nuestro equipo. Y bueno, a través tuyo podemos venir acá a cocinar. Gracias también al señor intendente, Ariel Molina, que sin él no hubiéramos podido, por supuesto, hacer casi 2.000 kilómetros. De Mar del Plata. 2.000 y un poco más. 2.000 y un poco más. Bueno, el agradecido soy yo por haber venido. Yo te cuento, yo hace 70 días que vivo en Corcovado. Ajá. Nos vinimos a radicar de la ciudad de La Plata. Pese a que soy malplatense, nos vinimos de la ciudad de La Plata. ¿Estabas un día viendo el programa de televisión? Buscando tranquilidad. Un domingo estábamos tomando mate con mi esposa, mirando el programa y quien aparece 360, cocinando camino a Santa Clara. Lo que me pegó, porque yo soy malplatense. Ajá. Una emoción total. Una emoción total. Sí, claro. Ver mi ciudad acá en el medio de la cordillera y ver el mar, ni te cuento. Llamé por teléfono a la producción, que por suerte me atendiste vos. Entendiste mi mensaje, lo recepcionaste rápidamente. Claro. Y acá estamos. Con la suerte que a los dos días lo encuentro al intendente de la localidad. ¿Le comentaste? Le comento y le digo, mira Ariel, me llamó una gente de Mar del Plata, unos tipos fenómenos que quieren venir a cocinar acá. Ya dale mi teléfono. Increíble. Te llamé a vos a los 5 minutos, te conectaste con el intendente y bueno, gracias al esfuerzo de ustedes y de todo Corcovado, están acá. La verdad que sí, tenemos que agradecer no solo al intendente, sino también a través de tu persona a la gente de Parador 17 que nos han acobijado maravillosamente. Hemos pasado una estadía fantástica aquí en Corcovado y a Diana, tu mujer también, que sí, ha estado. Sí, por favor, porque en cada detalle es mujer. Es parte de los detalles. De todas las delicadezas es la que se encarga mi mujer. ¿Cocinamos? Dale. ¿Qué nos vas a preparar en el día de hoy? Mira, vamos a hacer un pollo. La receta es bastante casera. Sí. Es un pollo al verdeo, pero acá lo que sobresale es la morilla. La morilla. La morilla es un hongo de acá del ciprés. Ajá. Es un hongo de la zona. Sí. Acá lo tenemos. Esto es la morilla. Mirá. Como arrugado. Exactamente. Estos hongos, para sacar un kilo de hongos secos necesitas 10 kilos. Ajá. ¿Para un kilo para de, un kilo de hongos secos necesitas 10 kilos de morilla naturales? Ajá. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Bueno, entonces vamos a usar la morilla como madre, ¿sí? Aceitunas verdes, como corresponde a un pollo al verdeo, el verdeo picado y rehogado. Muy bien. Fundamental, panceta. Qué linda pancetita. Una hermosa panceta. Y para acompañar este plato vamos a hacer unas zanahorias a la húngara. Que ya está previamente que cortada. Que ya está previamente cortada. Sí. Entonces ya los está. Tiempos de la televisión, ¿vio? Exactamente. O sea, esto se rehoga con manteca, se le echa un poquito de sal, pimienta y canela. Bien. Después hay que probarlo. Fantástico. Cocinamos entonces. Cuando quieras. Te acompaño, te ayudo. Listo. Mirá, si querés, tirar en la plancheta. Le ponemos un poquito de aceite, le ponemos un poquito de manteca. Todavía no. Así no. Todavía no. Echale nada más que la panceta en crudo. Ok. Voy a lavar el platito. Dale. Al río Corcovado. Me acompaña la cámara de Mauro Espadafore. A la cual tengo que agradecerle a mi amigo Mauro porque me ha acompañado de Mar del Plata. Es importante que no tiremos los desechos a el espacio natural. Está buenísimo que la cuidemos. Todo lo que sea desechos, bolsitas, papeles, acá con el amigo Eugenio estamos preservando el ambiente natural, siempre. Sí, por favor, te pido, porque acá la gente es muy cuidadosa y esto hay que cuidarlo porque es
realmente una reserva del mundo. Pablo, si querés abrir un poquito la panceta y la morilla y ya echamos los churrasquitos de pollo. Muy bien. Ahí estamos. Mirá cómo va crujiendo ya. Sí, sí, tiene que, ese fuego tiene que sonar bien, ¿eh? Mirá cómo cruje. Ah, pero está bárbaro ese plancheta. Estamos empezando ya a jugar con los primeros sabores de este día tan especial para nosotros. Aceituna verde. Aceituna verde. Puede ser aceituna negra con el gusto del piachere de cada uno, ¿no? Cualquiera. Puede ser alcaparras también. Okay. Hay gente que le gusta la alcaparra, se puede suplir por la alcaparra. Qué lindo cocinar acá. Qué ¿viene bien ¿eh? La temperatura? Está bárbara la temperatura. Bien. A lo mejor le hace falta un poquito más de brasita de este lado, que ahora lo corremos. ¿Tomas un vino? Vamos a tomar un vinito, mientras tanto, para festejar esta amistad. ¿Qué te parece si yo, mientras tanto, invito a que la gente de nuestro país nos escriba al teléfono que figura al pie de su pantalla? El teléfono es 0223-155-211-503. Se lo repito, 0223-155-211-503. Es el teléfono de nuestra producción. Como hizo acá el amigo Eugenio y nos invitó a venir a Corcovado. ¿Dónde estamos? En Corcovado. En Corcovado. Brindis y nos vamos provincia a la pausa. Del Chubut. Salud. Gracias por haber venido. Amigos, una breve pausa comercial y ya regresamos con más Guía Gastronómica Televisión, tu reality gourmet. Salud. Salud. Para comunicarte con la producción de este programa, 223-52-11-503. Ya regresamos con más Guía Gastronómica TV.